Muy buenos días, bienvenidos al video de análisis técnico pre-market Nasdaq Futuros. Hoy día es lunes 22 de agosto. Vamos a ver las barras diarias primero, gráfica de velas diarias. Y el día viernes le dije que el mercado posiblemente bajara hasta la banda media de Bollinger. En este caso se excedió. Y también les dije que posiblemente el mercado vaya de regreso a este soporte. Bueno, ahí lo tiene. Está a punto de llegar a ese soporte. Sería un pullback. Este retroceso de acá sería un pullback para posiblemente después hacer otro impulso alcista. ¿Okay? Esa es una posibilidad, ¿no? Otra posibilidad es de que el mercado rompa este soporte y continúe bajando, posiblemente hasta la media móvil o hasta el siguiente soporte, que es este de acá. ¿Okay? Pero eso todavía está por verse, ¿cierto? Así que por el momento tenemos una vela muy grande, pre-market bajista, lo cual es negativo. Hoy día va a ser posiblemente un día completamente negativo para el mercado. De diario nos pasamos a 60 y ahí tenemos la tendencia en 60. Dibujamos una línea de tendencia y vamos a ponerle 60. Necesitamos más data acá. Ahora sí. 60. Okay. De 60 nos pasamos a 15. Ya tenemos 15. Tiene otra velocidad, como pueden ver, se acelera el mercado hacia la baja desde las 3 y 30, prácticamente en la apertura europea. Se acelera a la baja, ¿no? Tiene una caída muy fuerte, hace una nueva mínima y después se queda lateral. ¿Okay? Entonces, el mercado está como un canal en las últimas 2 horas. Vendría a ser algo así. Bueno, este es 15, este es 60. El mercado a la apertura tendría que salir de este canal para o rebotar un poco. Ir a buscar una resistencia por acá o romper la parte de abajo y continuar bajando, ¿no? Eso sería 15, vamos a 5, 15, 60, y lo ponemos por un lado. Ahí. Opa. Se me fue. Este. Ajá. Es que tenemos que poner Always on Top. Ok, entonces. Acá, soportes y resistencias. Wow. Ok. Este es un soporte, ¿cierto? Un buen soporte. Y de ahí tenemos pista libre hasta acá, que es de 13.046 hasta 12.700. Es bastante, ¿no? 600 puntos. Wow. ¿Lo puede hacer? Por supuesto que sí, sin ningún problema.
algo así. Bien, entonces este soporte es importante porque si no queda un espacio vacío muy grande. El mercado puede caer mucho. Resistencia, tenemos S1 arriba. Y tenemos la máxima de la noche. Tenemos dos resistencias ahí. Nuevamente, el mercado negativo toda la noche, pero de repente se le puede ocurrir subir y comenzar a romper resistencias. Uno nunca sabe. Por lo tanto, yo para estar un poco más seguro de que realmente quiere subir, esperaría que rompa la máxima de la noche. Puede ir a tentar el pivot e incluso R1. Pero pivot va a ser un número difícil que lo rompa por lo negativo que está el mercado, ¿no? ¿Okay? Entonces acá hay un espacio, no muy grande, pero hay un espacio como para ganar algo en esta subida. La mejor oportunidad va a estar hacia abajo. ¿Okay? Y ahí es donde hay un buen camino para recorrer. ¿Okay? Entonces, en resumen, el mercado negativo durante toda la noche, todo indica que va a continuar bajando. Hay que observar después de la apertura si rompe la mínima de la noche y si rompe S2, que es esta línea roja. Y si es así, el mercado puede caer mucho. ¿Okay? Bien, suerte en sus inversiones, que tengan un excelente día y nos escuchamos el día de mañana.